bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Stephanie. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que leí en mayo y junio. Decidí grabarlos juntos porque creo que mes con mes es un poco tedioso. Entonces creo que voy a empezar a grabarlos como bimestralmente. El primer libro que leí fue Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Esta es una obra del siglo XVI. No sé, es del Renacimiento. Nos cuenta el enredo amoroso que ocurre en la corte del rey Teseo. Hay una chica que está enamorada de un chico, pero su padre le tiene un prometido y quiere que se case con él. Entonces la lleva a la corte para darle un ultimátum en el que ella tiene que aceptar al hombre que su padre escogió o afrontarse a las consecuencias de elegir al sucesor amado, que las consecuencias son muerte o ir al convento. Y pues ella decide fugarse con el ser amado y en medio de la noche van a un bosque. Y aquí hay como seres mágicos que hacen un enredo muy divertido y después les ayudan a resolver el enredo y todos acaban felices por siempre. Luego leí Space Invaders, ese ya hay video en el canal, les dejo el link acá arriba. Creo que siempre lo dejo del lado incorrecto, bueno, es acá. Space Invaders, solo les voy a dar como comentario por si no han visto ese video, que es hasta ahora el mejor libro que he leído en lo que va del año, súper recomendado. Después leí Las sirenas sueñan con trilobites. Este es un libro de Marta Riva Palacio, ella es una autora mexicana de literatura infantil. El libro es este corte. Aquí es la historia de una niña que como que fantasea con que es una sirena para escapar como de una realidad un poco turbia y dolorosa. Y pues su madre la lleva a vivir con su abuela, a la que no conoce, solo la va y la deja un día. Y ella se tiene que enfrentar a conocer a su abuela, a una nueva escuela, nuevos amigos. Y pues a muchos temas como tabú, como son la pérdida, la muerte, el abandono y el abuso sexual. Me gustó porque la historia trata esos temas de una forma muy respetuosa. Y creo que nombra realidades que a veces no se nombran. Y que esto puede darle herramientas a los niños para afrontarlas y es el triste caso que estén en esta situación. Igual fue una experiencia un poco extraña porque yo no estoy acostumbrada a leer literatura infantil, juvenil un poco, pero infantil no. Y me agradó como volver a tener como esta visión infantil. Y este libro me ayudó mucho a quitarme como ciertos prejuicios sobre este tipo de literatura. Me gustó mucho, creo que puede ser de mucha ayuda para los niños. Después leí Ese verano oscuras de Mariana Enríquez, una gran obra, no la mejor de Mariana Enríquez, pero sí fue muy entretenido leerla. Y ya también el video. Después leí Cañitas de Carlos Trejo, ya hice un en vivo hablando sobre este libro y sobre experiencias paranormales y cosas extrañas con Alberto. No lo puedo recuperar, no sé cómo recuperarlo, pero si alguien sabe me puede decir por favor. Solo les voy a decir que a mí, como soy una persona muy miedosa, me dio un poco de miedo. Y también me dio miedo porque conozco los lugares que menciona y he pasado por ahí y también hay gente que me ha contado como cosas feas de esos lugares y por eso me dio miedo, pero también me dio mucha, mucha risa porque es muy inverosímil y da muchas vueltas y es como un personaje nuevo, ya lo mataron. Entonces, pues no sé, es como un poco extraño. Creo que si les gusta el cringe, porque hay mucha gente a la que le gusta el cringe, a mí me gusta mucho el cringe, se los recomiendo porque, pues sí, todo es como un constante. Es muy divertido leerlo. Luego leí El Conde Partenuclés. Esta es una novela de caballerías del siglo XVI española. Yo no sé mucho de eso, así que tal vez diga una tontería. Pues nos narra las aventuras de un caballero con armas y escudos y esas cosas como, ya saben, el rey Arturo. Y pues que una hada emperatriz de un reino extraño se enamora de él y lo rapta y lo lleva a su castillo y se ven en la noche oscura sin nada de luz. Y le dice como, si tú duras 2 años aquí sin decirle a nadie, pues yo te voy a revelar quién soy y vas a ser como dueño de todo este imperio y esas cosas. Pero el muy güey va y le dice a su familia que esta muchacha lo raptó y pues como que la chica se enoja y hace un desastre. Y luego él tiene que cumplir una penitencia amorosa para que lo perdone y esas cosas. Después también para la escuela leí El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es una novela realista española en la que pues está el pobre niño Lázaro, que pasa muchas cosas horribles desde que nace, o sea, desde que nace pues nace pobre, tiene que hacer un montón de cosas para como sobrevivir y para sobrevivir a veces tiene
que comporta de una forma muy fea, porque la gente que lo rodea al final es gente muy fea, y de eso va. Después leí La respiración cavernaria de Samantha Schweblin. Yo tenía unas expectativas muy altas de Samantha Schweblin porque toda la gente siempre me dice así como, oye, ¿te gustó Marina Enríquez? Tienes que leer a Samantha Schweblin, te va a encantar. Entonces, pues decidí empezar con este porque era muy cortito y estaba en el script y como lo tenía gratis, pues lo leí. Y la verdad es que no me gustó. Me siento muy triste porque yo quería que me gustara, pero no me gustó. La historia es la historia de una señora que está en la vejez y está preparando todo para su muerte y tiene una lista de cosas por hacer. No son cosas divertidas, sino cosas responsables como empacar todo en cajas, tener como toda la casa en orden para cuando ella falte. Y pues eso es lo que vemos a esa señora con su esposo haciendo estas cosas y cómo poco a poco cae en la decadencia, en la como... Bueno, empieza como que a divagar y a delirar y aunque la autora hace uso de recursos narrativos como de repetición y cosas así para dar como este efecto de la pérdida de la memoria y todo eso, pues a mí no me gustó. Siento que la historia era muy anodina y pues no sé, o sea, una anécdota muy X contada con herramientas muy comunes. Sí voy a leer otra cosa de Samantha Schweblin porque me han dicho que es magnífica, pero este la verdad es que no me gustó. Después leí Con fin de nadie, este ya les hablé también, les dejo el video. Ah, es hermoso, es hermoso, es hermoso. Después leí El club de la buena estrella, este es de Amy Tan. Ella es una autora china y la historia nos narra pues la vida de 8 mujeres, 4 madres, que cada una tiene una hija y cómo se relacionan entre ellas. Es muy interesante porque al leerla pude identificarme con las hijas y pude identificar a mi madre con las madres. Esto me pareció muy impresionante, como que a pesar de que eran madres chinas y hijas chinas criadas en Estados Unidos, pues creo que la humanidad tiene como una sustancia en nuestro interior que es común a todo el mundo y en todo el mundo surgen estos lazos y hay como estos como ciertos conflictos en las relaciones madre-hija. Esto me gustó mucho. Me gustó porque la parte que narraban las mujeres chinas tenía como mucho de esta magia, de este misterio de la cultura tradicional de allá. Y parecía mágico, parecían historias como sacadas del ensueño. Y fue muy conmovedor, me hizo reflexionar mucho que nosotros como hijos nunca vamos a conocer a nuestros padres en su totalidad, porque siempre los vamos a conocer como eso, como nuestros padres, por más confianza que haya, siempre hay como una cierta barrera que nos impide conocernos como humanos, ¿no? Y también me gustó la reflexión que hace en alguno de los personajes. Es un poco enredado porque los personajes son muchos y tienen nombres para mí muy extraños, pero alguno de los personajes reflexiona que conforme vas creciendo, las historias de tus padres, en este caso de tus madres, van cambiando. Al principio te cuentan una anécdota de una forma y conforme vas creciendo y como que tu entendimiento es más grande, te van contando más y más cosas hasta que llegas a un punto en el que te encuentran historias muy crudas y creo que eso es muy valioso cuando nuestros padres se abren a nosotros a contarnos cosas que en su vida les dolieron, que les causaron como ciertas frustraciones o ciertos miedos que luego reflejan en los hijos. Después leí Las muertas de Jorge Ibargüengoitia. No voy a hablar mucho porque quiero hacer un video especial de él, pero puedo decirles que yo ya sabía, o sea, tenía como esa corazonada de que me iba a gustar y sí me gustó muchísimo, muchísimo. Quedé como maravillada y porque en esa novela Jorge Ibargüengoitia mezcla todas las cosas que me gustan, como temas crudos, narradores de diversas perspectivas, diferentes voces, y fue como un combo de lo que yo considero como súper atractivo en la literatura. Y por último leí La ciudad de las esfinges de Jaime Alfonso Sandoval. Él es escritor de literatura infantil juvenil. Fue mi primer acercamiento. Toda la gente siempre habla un buen de él en BookTube y es como, ay, es increíble y es súper buena onda. Es como el Keanu Reeves de la literatura infantil y juvenil mexicana. Todos lo aman y es como súper bueno y cosas así. Y pues lo leí y me gustó mucho porque es de aventuras y tiene un mensaje muy padre y que nos hace reflexionar. Y creo que a veces como adultos sí necesitamos acercarnos a este tipo de literatura porque algunas cosas que teníamos que aprender cuando éramos niños no nos quedaban muy claras. Les voy a hablar también de ese un poco más a fondo en otro video. Estas fueron mis lecturas de mayo y junio. Muchas gracias por ver.
Si tienen algún comentario, pueden escribir acá abajo. También si me quieren contar qué han leído, qué leyeron, qué van a leer, también los escucho, bueno, los leo. Y gracias por ver, nos vemos la siguiente, los quiero mucho, bye.